Hola, soy Salma Boutellaca, tengo 10 años. Escribí mi cuento en el Hospital Clínico Universitario de la Virgen de la Risaca, escrito en las estrellas. Érase una vez dos niños que se llamaban Pablo y Alba. Esos dos niños son hermanos y les encanta explorar. Una vez encontraron un fósil de caracol prehistórico. Son increíbles. Un día estaban jugando los pasillos del cole a las canicas y en un momento a Pablo se le escapó una y se puso a perseguirla. La canica se fue cayendo por las escaleras hasta llegar al sótano del colegio. Pablo llamó a su hermana y juntos bajaron a buscarla. El sótano estaba repleto de objetos, sillas rotas, mesas viejas y muchas cajas. Buscaron y buscaron, y al final Alba la encontró, detrás de una pata de una silla. Pero no solo encontró eso, también encontró una bola de cristal, del tamaño de una naranja, encima de una de las cajas que había y la cogió. Pablo le gritó a su hermana, ¿qué has encontrado? Y ella le dijo, una bola de cristal. Se acercó y la cogió, y la frotó con su jersey para quitarle el polvo que llevaba. Al hacerlo, ocurrió algo increíble. La bola brilló y aparecieron puntos brillantes. Parecía el espacio, y a Alba le encantó un punto brillante de la bola. Lo tocó y desapareció al instante con un gran resplandor. Pablo, muy preocupado, gritó el nombre de Alba, pero no ocurría nada. Entonces tocó el mismo punto que había tocado ella, y desapareció también. Habían entrado en el espacio. Pablo tropezó con Alba y se abrazaron del miedo. Pensaron que era el fin, pero se dieron cuenta de que estaban flotando. Mientras flotaban, vieron que iban con traje de astronauta y que estaban en el gran espacio. El traje que llevaban les permitía ir con mucha velocidad y volar. Y fueron a Marte, que estaba frío y todo tenía un color rojizo, desde la Tierra hasta su cielo. Después salieron y fueron a Venus. Era un planeta bastante pequeño y muy caliente. Y luego fueron a otros planetas, hasta que se aburrieron. Pablo quiso ver el sol. ¡No!, dijo Alba. ¿Estás loco, Pablo? Vale, pues vámonos a otro sitio. Quiero ver las estrellas, dijo Pablo. Pero Alba recordó haber visto algo en Marte, y volvieron. Fueron y se encontraron con un marciano que no medía más de un metro. Les asustó, pero el marciano también se asustó y les dijo, ¿los perros sois vosotros? Pablo y Alba se quedaron alucinados al ver que sabía hablar, y Pablo les respondió, ¿cómo te atreves? ¿Qué sois entonces?, preguntó el marciano. Somos de la Tierra y somos niños, le contestó Pablo. Yo soy Alba y este es mi hermano Pablo. ¿Y tú, cómo te llamas?, continuó Alba. Me llamo Pervi, respondió el marciano. El extraterrestre empezó a hablar con los dos hermanos y se llevaron muy bien. Y les dijo, he oído hablar de los niños. Dicen que cuando llega uno al espacio puede leer la estrella mágica. Y Pablo y Alba se miraron sin tener ni idea de lo que estaba hablando. ¿Qué es la estrella mágica?, dijeron los dos hermanos. Y el marciano respondió, la estrella mágica es una estrella que solo la pueden leer los niños y contiene unas escrituras mágicas. Alba preguntó entonces, ¿dónde se encuentra el planeta? A 5 millones de kilómetros de aquí, respondió Pervi. Vamos, le dice Pablo a su hermano. ¿Podemos ir en tu nave?, le preguntó a continuación al marciano. Sí, claro, pero os advierto que cerca de esa estrella hay una luz que os podría dar mucho sueño, respondió Pervi. Y el marciano decidió acompañarlos hasta la estrella mágica y despegaron. Salimos en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, despegamos. Y cogieron rumbo a la estrella mágica, los dos hermanos y el marciano. Una nueva aventura les esperaba. Empezaron el viaje y al acercarse a la estrella, Alba gritó, ¡vamos, esquiva los obstáculos, Pablo! Y Pablo con cara de sueño respondió, tengo mucho sueño. Y Alba cogió los mandos de la nave. A ella no le afectó, porque llevaba gafas protectoras, las cuales Pablo no se quiso poner. Esa es la estrella, dijo Pervi, grande, brillante y con una mancha oscura. Es esta, eso es, esta, voy a despertar a Pablo. Pablo, despierta, despierta, es la estrella, añadió. Pablo se quedó alucinado. Es increíble. El marciano les dijo, leed lo que pone, por favor. Y ponía, la magia es un puente que te permite ir del mundo real hacia el mundo imaginario, y los dos están unidos por un solo camino,
y solo tú decides cuál elegir. Y ahí acabó la aventura. ¡Ah! Gritaron los niños en el sótano. Tras leer eso, habían vuelto y estaban muy confusos. Vino el maestro al oír los gritos y les dijo: ¿qué hacéis aquí? ¡Subid a clase! Pero al salir, el maestro llamó a Alba y le dijo: te has dejado tu libro, Alba. Lo cogió, aunque Alba sabía que ese libro no era suyo. Lo abrió y estaba escrito su nombre y el de su hermano. Lo más extraño es que estaba escrita la frase que había en la estrella. Y además, al final de todo ponía: Pervy cree en la magia. Y supieron que todo fue real y que la magia existe. Solo hay que creer en ella. Y Pablo y Alba lo hicieron desde siempre. ¿Y tú? ¿Crees en la magia?